Sí, amigos, ¿están listos para ver la cocina, amigos? Está muy bonita. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Topa y sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, espero estén todos muy bien. Tratando de seguir, dale like. Vamos a empezar bien el video, así que dale like. Así es, nada más ni nada menos, como dice en el título, les voy a enseñar mi nueva casa. ¿Cómo, Topa? Así es, amigos, mi nuevo hogar. Aquí yo tengo mi computadora, mis cositas, miren. Ese soy yo, muy feliz, claro que sí. Mi placa de YouTube, un regalito y varias cositas, amigos. Y pues así es, como dice en el título, amigos, esta es mi nueva casa. Y solamente aquí vivo con mi novia, amigos, con mi chiquita hermosa. Así que pues, este es mi espacio. Y amigos, ese es su espacio, a huevo. He decidido volver a YouTube, por favor, apóyame con un like, con un comentario bonito, porque si me comentas, porque si me vas a comentar algo feo, yo me apachurro y mejor me voy. Hey, hey, pequeño, así es, amigos, no podría faltar mi gran amigo Chiquillo. ¿Recuerdan ustedes de Capitán? Pues me hubiera gustado que viviera conmigo, pero en esta casa donde estoy no hay espacio para la bestia, para lo majestuoso que es Capitán. Amigos, y por supuesto que en este video les traigo una receta, pero para chuparse los dedos. ¿Qué dijeron? Ah, Topa ya volvió y nada más va a estar puro hable y hable. Nada de eso, amigos. Hoy vamos a cocinar un rico ramen. Ahorita, espérenme, ustedes espérenme tantito, amigos. Como es un pequeño tour house. Pues primero que nada les quiero enseñar pues la casa, ¿verdad? Aquí tenemos el espacio de mi novia, su espacio del estudio y mi espacio del estudio. Ahí está Chiquitillo esperándonos. Y de repente, miren, amigos, jugamos a los dardos. Como ven, amigos, este es mi espacio para trabajar. Aquí tenemos unos pinceles para pintar, que la verdad los compré y nunca los he usado, pues por eso no pasa nada. Aquí tengo unas fotos con mi chica, con mi novia hermosa. Aquí está muy bonito porque yo estoy aquí en la computadora, racita de pa. Y luego está mi novia haciendo sus cosas y está muy bonito esto. Así es, amigos, aquí estamos. Abrácenme, yo también los extrañaba. Estoy yo, no estoy solo, estoy con mi novia, con mi perrito Chiquillo y con nada más, nada menos que 4 michitos, que son los gatitos de mi novia. Amigos, yo les recomiendo que si quieren vivir la vida bonito, enamórense, sientan el amor y todo eso. Es lo más bonito de la vida. ¿Verdad que sí, Carito? No. Lo cuento. También él a veces duerme ahí con nosotros. Tenemos una recámara bonita, amigos, que hace cuenta que estamos acostados y pum, queremos ponernos romanticones y híjole, tenemos una hermosa vista. Hoy tenemos una bella luna. Adiós, Chiquillo. Y pues aquí tenemos un largo pasillo, amigos, que nos lleva directamente a otras habitaciones. Este es el baño de los michis. Ahí van a hacer sus necesidades. Bueno. Bye. Esto, amigos, este muchachito, no, es una muchachita. Se llama Coco. Es parte de la familia. Coqui. Ella está muy linda, amigos. Se llama Coco. Y nada más. Aquí yo vengo, agarro cualquier aroma. Ah, está difícil de abrir esto. Cualquier aroma de estos los agarro. Estos me los regalaron, amigos. Este es mi favorito, mira qué coincidencia. Son aceititos. Los abro, los pongo en esta maquinita y avienta un vaporcito. ¿Sí lo ven, amigos? Ese vaporcito. Ese vaporcito, así es. Que huele muy rico. Ahorita les quería enseñar todos los gatitos y los quería juntar, pero la verdad, este y el gris son miedosos, son unos miedosillos. Son un poco... Miren, ya se va. Miren cómo me va a acercar y el gris se va a ir. ¡Miche! Este es mi Michi. Ahora sí, amigos, ¿están listos para ver la cocina, amigos? Está muy bonita. ¡Acompáñenme! Antes de llegar a la cocina, amigos, también les quiero enseñar, pues, la parte de la televisión. Aquí no hay televisión todavía porque tenemos como 15 días que llegamos aquí y apenas nos estamos acomodando, amigos. Desde la parte esta tenemos una vista bonita de la ciudad. Como ven, este póster estaba bonito, ¿verdad? Y justamente hoy vamos a cocinar lo que viene siendo el ramen, amigos. Un ramencito. Oh, sí. Sí, los gatitos siempre andan arriba. A veces andan allá arriba o así. Entonces, amigos, aquí tenemos todas las cosas para preparar nuestros sagrados alimentos. Este ramen, amigos, va a ser algo bien delicioso. Lo voy a hacer con las cosas que tenemos aquí en el refrigerador, en la alacena. Vamos a ver qué juntamos, qué mezclamos y vamos a hacer un ramen exquisito. Primero que nada ocupamos una olla. Bueno. Ahora sí vamos a ver. Miren, amigos, la verdad, esta vez tenemos de opción hacer este ramen que es natural. Este está muy bueno, amigos. Este es para cocinarlo desde cero. Tú le pones el sabor, le pones lo que tú quieras. Pero, amigos, hoy les traigo una sorpresa. Les vengo a cocinar nada más y nada menos que este ramen, amigos. Y pues bueno, vamos a ver qué ondas. Un buen ramen siempre tiene huevos. Así que hoy vamos a ocupar 2 huevitos. Y eso está listo, amigos. Huevos duros. Ella es Keiko. A mí se me figura ella como que tiene cara de japonesita. Es una gata japonesa. Y ella es bien tramposa, amigos. Llegó aquí solamente porque quiere camarones. Cabecita. Keiki. Yuki. Esto no es un camarón normal. Esto es un camarón gigante. Puedes ver... Yo tengo las manos grandes y mira el tamaño de esta cosa, amigos, por favor, por Dios santo. Échame la mano, Diosito, con esto. Mira, qué hermosura, qué belleza. Ya le echamos unos chilitos serranos que le va a dar un sabor especial. Ahora... una cucharada jugo Maggi. Una cucharada de mantequilla, amigos, gruesa, que no les tiemble. Los camarones ya están cocidos, como pueden ver, ya cambiaron de color. Es momento de echar el ramen. Si tú quieres hacer algo parecido y no tienes cómo conseguir esto, puedes hacerlo con marucha. Cambia el sabor, pero pues sabe rico. Esta pasta es un poco más gruesa que la de marucha. Aquí solamente le hago su espacio y lo ponemos a que se cocine. Por supuesto, no podía faltar los polvos mágicos que también le dan un gran sabor. Delicioso, amigos. Ya estamos aquí con el ramen. Ya salió, amigos. Acaba de salir. Déjense los enseño. ¿Están listos para ver esta obra de arte? Bien, amigos, nada más esta pasta. Caldito, ¿verdad? Por supuesto. Camaroncitos, ¿verdad? Amigos, tenemos ya hecho el ramen. Miren, como pueden ver, está hermoso. Ahorita lo probamos. Falta un último toque. Este le da un toque muy especial. Ay. Esta madre huele... huele a mantequilla, huele a esto, huele a lo otro. Ahora sí vamos a probar un camarón. No como los de la Maruchan que te vienen así. Una pequeñita... un feto. Un feto. Esto es así. Primero que nada... Un buen bocado de sopa. Te lo comes bien rico. Yo ya voy por mi segundo plato. Está muy bueno. Acompáñenme a la terraza para despedirnos. Les voy a decir un pequeño truco también muy sencillo. Si ustedes se van a preparar una Maruchan, un vaso normal, le echas el agua y luego le echas un trozo de mantequilla, una cucharada. Y no mames, no mames, güey, va a estar bien rico, güey. Neta, güey. Pero amigos, eso se los voy a decir. Mi novia me dio el empujón para volver a grabar videos. Mi novia graba TikToks. No, TikToks, ¿cómo se dicen esas cosas nuevas de ahora? ¿Tú, muchacho? TikToks, eso, mi novia graba TikToks. Ahí abajo les voy a dejar el link para que los vean. Su TikTok, yo con ella salgo de repente. Ahí de repente un cameo, ¿verdad? Ahí que me asomo la cabezota o así. Pero hace mi novia unos videos para TikTok chulos. Bye.